En esta ocasión vamos a tratar un poco la espalda, ¿vale? Entonces, volvemos a tratar otra vez con nuestra colaboradora Cristina Villalba, que está aquí, ¿vale? Y igual que ella, muchas chicas lo que quieren no es toda la espalda, el trabajo de toda la espalda, sino más bien del dorsal. El dorsal es lo que nos va a hacer esa amplitud de frente cuando nos veamos y esa línea de V que muchas chicas quieren, ¿vale? Entonces, para eso vamos a intentar hacer distintos ejercicios, pero involucrados en los que se trabaje en mayor medida el dorsal, centrarnos más en esa parte externa y olvidarnos un poco menos del trapecio, del romboides, de otros grupos musculares que a lo mejor lo que nos dan es ese relieve, esa densidad, que sobre todo para chicas no vamos a desear. Entonces, bueno, nuestro primer ejercicio va a ser la polea alta y vamos a ver un detalle, un pequeño detalle de cómo poderlo hacer para trabajar mejor ese músculo sin involucrar otros grupos musculares. Bueno, vamos a empezar con la polea alta. La polea alta es preferible hacerla por delante que por detrás. Lógicamente por detrás hay ciertos grupos musculares o ciertas articulaciones que van a ser perjudiciales que la hagamos. Entonces, para evitar lesiones, para evitar posibles problemas a la larga, vamos a hacerlo siempre por delante. Entonces, cuando nosotros colocamos, intentar no llevar los brazos, estar totalmente rectos. Si yo me coloco aquí, incluso subo, quédate ahí, por favor, Cristina, subo los hombros para arriba, la tensión en la espalda cuando cojo la barra va a ser menor. Para eso intentar siempre quedar los hombros fijos, dejarlos. Lo que os comentaba antes de un detalle muy importante para solo activar el grupo muscular del dorsal, la función va a ser meter el cuerpo, el brazo hacia el cuerpo, hacia el tronco, o sea, abducir el brazo, o sea, siempre intentar hacer este movimiento. Si ella metiera mucho peso y se inclinara para atrás, con el fin de poder bajar la polea, al final terminaría haciendo una especie de remo. Vale, vamos a evitar ese movimiento, vamos a intentar que sea para el dorsal, por lo tanto, vamos a intentar abducir, ¿vale? La separación de las manos es un tema un poco controvertido, habréis oído un poco de todo, ¿no? La anchura de los hombros de ella es esto. Bueno, pues desde ahí, la anchura biacromial, desde ahí hasta 1,5 su anchura biacromial, podría cogerlo como quisiera, ¿vale? Como quisiera, trabajaríamos el dorsal. Ahora bien, entre más alto ancho lo coja, menos recorrido va a poder hacer, porque este ángulo va a ser menor. Si ella lo coge más estrecho, tiene un mayor rango de movimiento, por lo tanto el dorsal va a trabajar en mayor medida. Vale, entonces yo siempre os recomiendo la anchura de los hombros un poco más abierto, muchas veces a lo mejor os coincide por donde está la curva, puede ser, pero también puede ser de que no. Entonces intentar hacer eso y luego llevar la polea, un detalle muy importante, cuando lo cojáis, para activar mejor la espalda, intentar como separar las manos de la barra, intentar hacer ese esfuerzo para que la activación del dorsal, sobre todo, bueno, de la espalda y principalmente del dorsal, sea mayor. Y un último detalle, cuando bajéis, intentar llevar no la barra al pecho, sino acercar, intentar como acercar el pecho a la barra. Para eso vais a conseguir una mayor tracción de la espalda, ¿de acuerdo? Vamos allá, Cristina, ¿quieres? Inclínate un pelín hacia atrás, ahí desde ahí, acerca la barra, el pecho hacia la barra. Ahí, de acuerdo. Perfecto, vamos abajo. Ahí está, nos centramos en este ángulo, no en este. Ahí está, bajamos, bien. Subimos sin subir los hombros, desde ahí volvemos a bajar otra vez, ahí está, muy bien, ahí está, muy bien, desde ahí, abajo. Si os estáis fijando, ella no está bajando del todo, lo que queremos trabajar es el dorsal. Si ella bajase un poquito más, lo que estaría metiendo este esfuerzo aquí, está juntando las escápulas. Vamos a intentar evitar eso porque lo que queremos es trabajar solo esta zona. Desde ahí vuelve a bajar, ahí, perfecto. Muy bien, o sea, más o menos que la barra llegue a la altura de la barbilla, ¿correcto? Bueno, vamos a hacer aquí unas 4 series de 10-12 repeticiones aproximadamente. Segundo ejercicio tenemos la polea alta, agarre estrecho. Es un agarre un poco raro, ¿veis? Más bien una especie de neutro invertido, ¿vale? ¿Qué conseguimos con este agarre? El codo está pegado al tronco. Entonces la función, el músculo principal que vamos a trabajar aquí, se volverá a ser el dorsal.
¿vale? Os vuelvo a decir lo mismo, intentar retrasaros un poco, los hombros que queden un poco retrasados para tener cierto ángulo ahí, los hombros no se elevan y desde ahí volvemos a bajar, pero podemos bajar un poquito más, es lo que nos permite este agarre, ¿de acuerdo? Sobre todo con un agarre neutro, tenemos una buena contracción también. Al ser un agarre neutro, podemos utilizar incluso un peso un poco mayor que el otro. El recorrido también podemos ver que es mayor, porque el ángulo que trabajamos es un mayor ángulo, por lo tanto tenemos un mayor trabajo, un mayor recorrido. Aquí ya os vuelvo a decir lo mismo, si no llegáis hasta juntar esa parte final, no juntáis las escápulas, lo que vamos a trabajar como músculo principal será el dorsal. Bueno, pues pasamos a otro ejercicio, el remo en polea baja. Si os habéis dado cuenta, ella lo está haciendo con un agarre inverso. ¿Qué diferencia hay entre un agarre inverso, prono o neutro? En un agarre inverso lo que no nos interesa es estirar demasiado. No hay un gran estiramiento en este ejercicio, pero sí es verdad que lo que vamos a tener es una gran contracción, diferente al agarre prono, que lo que tenemos es un buen estiramiento, pero no vamos a tener una contracción tan potente, ¿de acuerdo? Vale, ¿cómo lo hacemos para trabajar mejor el dorsal en este ejercicio? Si pegamos los codos, los vamos a ir trabajando en mayor medida que cuando los abrimos, que nos enfocaremos más en la parte alta de la espalda, ¿de acuerdo? Bien, otro detalle, mantenemos la espalda recta, lo más recta posible, y desde ahí en bloque bajamos toda ella para tirar. Nosotros, si este ángulo lo pronunciamos al inclinarse, lo que vamos a trabajar más es la parte baja de la espalda. Partimos desde ahí, desde aquí, y ahora ya subimos para trabajar el dorsal, la parte media o alta del dorsal, ¿de acuerdo? La espalda recta y desde ahí tiramos hacia adelante. Es un excelente ejercicio, no es básico, por lo tanto recomiendo repeticiones más elevadas, quizá a lo mejor menos descanso entre serie y serie. Técnicas el tempo, la velocidad de ejecución del movimiento que sea más lenta, todo eso nos va a ayudar a meter un estrés metabólico mayor que lo que podemos meter en otros ejercicios cuyo trabajo va a ser más de tensión mecánica. Bueno, otro ejercicio que tenemos para aislar bien el dorsal es el pullover. El pullover lo podemos hacer en polea alta o bien en una máquina pues tipo esta, ¿de acuerdo? Pullover en máquina. ¿Qué es importante en esta máquina? Tener en cuenta dos o tres cosillas. Lo primero, el eje de la máquina tiene que coincidir con nuestro eje. A esta altura, el eje de la máquina, una respecto a otra, deben de estar los hombros, que es el eje de donde vamos a tirar. Otra cosa muy importante es tirar de los codos, ¿vale? Las manos, si te las tenéis ahí de apoyo, pero no son las que ejercen la fuerza, es el codo quien realiza la acción. Entonces, para ello, intentar primero colocaros el codo, poder ejercer presión sobre él, para luego agarrar la barra. Bien, si os fijáis, este ejercicio es prácticamente el único, que sea en polea alta, sea aquí, que no involucra el bíceps. Por lo tanto, si lo que tenéis es una congestión muy grande a la hora de hacer espalda, este ejercicio os puede aliviar para solucionar ese problema. Muy importante en este ejercicio, el estiramiento que hacemos inicial. ¿De acuerdo? Entonces siempre estirar del todo es un ejercicio que nos da un ángulo tremendo. Fijaros, casi son 180 grados de donde partimos. El estiramiento es grandísimo. Por lo tanto, intentar en cada repetición volver a estirar lo que vosotros podáis. Lógicamente habrá gente que pueda más, gente que pueda menos, pero siempre partir de ahí. Y por supuesto, no metáis un peso tan considerable como para empezar a hacer trampa, a trabajar con los abdominales, inclinar el tronco, porque eso evitará que tengáis mayor tensión en la espalda, sobre todo en los dorsales, que es lo que queremos trabajar. Bueno, pues con estos cuatro ejercicios que os he intentado explicar, espero que os sirvan de ayuda para sobre todo trabajar o intentar dar visualmente un aspecto más línea de V, ¿de acuerdo? Sobre todo gente más estrechita o con problemas porque la cadera la tiene más ancha, problemas de estética, pues lógicamente nos hace que si trabajamos mucho el dorsal se nos vea esa forma de línea más natural, esa línea de V más natural. Esa línea de V de frente se nos vería, saca el dorsal, ahí, que trabajamos esta parte de aquí, nos va a parecer más bonitos, ¿vale?
Esto para chicos y para chicas es muy importante. Muchas veces cargamos la espalda de músculos, pero no se nos ve demasiado recto, se nos ve demasiado, incluso se nos empequeñece la espalda, porque estamos trabajando los músculos de dentro, los lumbares, los trapecios, que hacen que la fijación sea hacia la columna vertebral, cosa que hace que esa amplitud no la consigamos. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo también y que os vuelvo a decir lo mismo. Si cualquier ayuda que me podáis dar, sea positiva o sea una crítica también constructiva, pues me lo digáis para seguir haciendo estos vídeos y elaborarlos de acuerdo a los gustos vuestros, ¿de acuerdo? Bueno, espero veros en el tercer vídeo.